Otro pescado de eso. Ahí está, grande esa cosa. Y ni parece, mire. Es que ya está bien. Y tiene grandes ojos, pero pusiste verbosia. Es que ya está bien. Porque ahí nadie más puede ver algo así. Fíjense que sí pueden ver. Una langosta. Yo quiero tomarle foto a la langosta. Oh, wow, sí. Es que yo las he visto no vivas, sino que muertas. No las ha visto vivas, dice, y vivas las llevan para allá. Cuando las venden, ya las venden así. Está muy escondida esa. Uy, pero al ver esto así de cerca, sí se parece a uno. Como que tiene un aumento. Ay, este coco piensa que uno es volqueta también. Aquí anda otra langosta adentro. Ahí está el pelo. Ahora imagínate. Las langostas ya las conozco yo. Sí. El gran pescado que te da de cama. Pescado grande. Se alumbran, ve. Se llama anémona, pero ¿dónde vivía? Cambia en color. Se llama anémona. Anémona gigante. Esa que dice anémona gigante. Anémona. Ah, como se llama como vos. Anémona. Mona. Como la mona. Que es anemia. Ay. Una mona anémica sería. Órale, así como vos. Ah, es cierto, pero lástima que no. Ya no tiene. La Ale es la que tiene. Medusa de manglar. ¿Qué es esa, ve? Esta es medusa, es otro tipo de medusa, ve. Ah, aquí están las medusas, camarada. Obvio. Todas estas están vivas, mi hermano. Todas son. Estas viven en manglar, ¿sabes? Mire, aquí el camarón. Es. Sí. Qué bonito es el camaróncito. Como que es camarón mantis, se ve. Qué raras. Todas son diferentes tipos de medusas. Y esos son huevecillos. No, a saber qué sea. Quizás sí. Y yo quiero ver, pero los. Sí, las quería tomar en ramillo. Y como que feo le hacen. Los tiburones. En cámara rápida lo tomaste. Permiso. En cámara rápida, gracias. Era para ver cómo les. Pásenle. ¿Cómo se llama? Que lo vendió. Te dijeron que había. Vuela y esto sigue y sigue, pues. Yo pensé que paraba. Yo también. Falta tiburones. Jardín sumergido. Mire qué bonito, ven las luces fluorescentes. Y allí están otros camaroncitos de ese, ¿ves? Ajá. Mira qué gran pescado. Ya vamos a pasar ahí. Ese está bonito, ve. Bonito está todo. Tiene la cabeza, mire. Son tiene la forma, va. Sí, son cabezones. Eso sí me gusta. Qué chivo. Y eso parece como que fuera un arrecife. Nunca había visto un camarón de eso. Y yo nunca había visto nada. Y tampoco había visto esa cosa viva. Solo en películas y en caricaturas. Yo también, solo en video los había visto. Ahí hay una langosta fija con. Si se fija, ya está agarrada, mira, en la parte de arriba. Uh-huh. Es como una. ¿Cómo? ¿Qué nombre puedo poner? Yo me pregunto cómo traen todo esto para acá, me. Quizás van pescadito. A ser lo más profundo, va. Saber cómo hacen para traer todo esto. Salen las recifras, los de la reca, me. Pero para traer todo. Pero para traerlo, porque probablemente son como plantas, tienen que traerlo con todo y todo, no están pegados ya. Y también para que sobreviva. Y para que el agua sea la perfecta para ellos también, si es agua salada, agua salada. Mire esas, mire qué es eso de arriba. Parece hongo. Es que dentro del mar hay otra vida que nosotros no conocemos, sí. Pae. Mira, toda tiernita se ha reproducido. Pero es que ahorita no estamos. Ajá, este es chiquitillo, mira. Pero que él está bien bonito. Ay, ese, ¿ves? Cama, ah, pero mire, que. Este otro chiquito. Pobrecito. Pero que Aquaman siempre conoce todo el mar. Qué bonito. Esto sí está bonito. Ay, ay, ay. Bien, mira, ellos están metidos, ¿ves? Ahí va saliendo la. Como a Rocky ya estaba abajo. Como a
agarrados, niños. Ya, miren, ¿será que tiburón? ¿Y cómo se meten? Y... ellos, ¿cómo son lisos? Quizás se metan así. O estar atrapados. Allí viven. No. Aquí dice el nombre, ¿ver? Aquí está. ¿Cómo se llama? No, constructores. Peces constructores. ¿Cómo se? Aquí está como se meten, ¿ver? Tienen su cueva, entonces muchos animales como los peces modifican su entorno para asegurarse de la comida y protección. Los peces fantasmas construyen madrigueras verticales con piedras que comunican con la boca. Los túneles están comunicados de tal manera que siempre existe la velocidad de huir por la puerta de atrás. El macho cuida los huevos en la boca. Cuando sale, deposita el paquete en el fondo de su madriguera y regresar lo recoge mientras incuba nuevamente. Ah. O sea que son pescados fantasmas. Constructores. Qué bonito. Madrigueras. O sea que ahí tienen cueva para abajo. Ahí. ¿Y aquel que se metió? Se mira, ahí. A este en la cabecita. Ah, sí, está bien. Es que mire, pues cuando aquel se le acerca, entonces él sale. Y que es el macho y la otra es la hembra. Y en un momento salen como salen así verticalmente. Ahí va saliendo llave. Ah, y va para adentro. Mire, mire, mire. Sí, metió. Fue la... Ya, bien, ya son perfectos. Perfecto. Sí. ¿Ah? Ya, no, ya va a salir otra vez porque antes él le acerca eso. Sale. Ahorita como que se la está cuenteando, va como... Ajá, como es que está... Ese parón. Y tiene que haber otra salida, otra puerta de salida. Quizás por ahí. Pues la que marea eso. Sí, bastante. Venga, vete eso. De eso ya habíamos visto aquello cebra. No sé, la verdad. Mire, oh, ese grande. Ese cholo. Parece y falta monstruo. Que salga, ve. Ahí está. Está largo. Parece monstruo. Hola. Ese está raro. Mire, ah, se metió. ¿Qué tipo de pescado es ese? Es anguila. Mira aquí, anguila marina. Desde ahí está, ve. Ah. Qué raro. Anguila. Ah, la anguila marina. Viene. Parece un pez monstruoso, tiene parece dientes como, también. Es. Hola, niña. Qué feo, man. Me está sonriendo. Se parece un poco a la vez, Iba. Anguila marina, esta va. A ver, no dice nombre, Iba. Esto marea. Está sonriendo, marea, ¿verdad? Qué raro. No le hace así. No siente que lo marea. ¿Cómo no le hace así? Aquí está, mira. Morena, tiene bigote, tiene ojos casi en la boca. Qué raro es. Como una vaca saludando. Marina viene siendo. Y está Morena posando. Verde, según se llama. ¿Cómo se llama? Morena Verde. Morena Verde. Morena, dígale. ¿Qué tiene de bueno, mona? Aquí fueron a ocupar la conciencia. Qué feo. Morena, qué raro, Eva. Ah, la Morena protege. Y como que me está hablando a mí, me está diciendo algo. Libérame, sálvame. Dice, es que este culebra se comunica. Dice, por favor, cuídalo, necesito camarones. Que sigas vacacionando. Disfruta las vacaciones. Mamá, y no comas mucho. Cuida los camarones, según. Yo cuida creo. Los camarones. Sí. Y los camarones lo llevan a ella. Qué bonito. Ah, sí. O sea, qué bueno. Mire, sí. Es bueno. Se lleva bien con los camarones. Ah, y los camarones de agradecimiento sí. La cuida. Entonces las apariencias engañan porque al verlo así, mira como un pez monstruoso. Ajá. O sea, ah, pues quizás bonito. Piensa que los camarones queremos quitarle, pero está enojado. Ay, puricito. Me da miedo. Qué raro, parece. Mira, y viene saliendo parecen más. Parecen animales. Más. ¿Está viendo más? Sí, pero no sale toda. Es que parece... Viene. No, a meterse dentro. Va. Mire, cómo salta engordo, le cuesta. No, sí, 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 sí. No, no quiere salir. No, no quiere salir. Sale, sale, sale. No sale de día. Mira, juela. Ay, tiene sueñito. Está enojado. Uy, es que a mí me busca. Yo quiero ver que salga, pero no sale. Ahí viene, ahí viene. Uy, si se vuela, si está largo. Uela. Y se dieron un beso. Qué oso el resplandor. Ah. Qué, yo pensé que qué oso. Ay, que así. Está inmenso, mire, ve. Se fijó cómo hizo, cómo le hice para que saliera del eso. Te lleva otra vez. Ay, oh que my sí, God. Quizá lo llaman de afuera. Oh, my es man. Que quizás piensa que, o sea, como así, desde qué que raro. Que nada más había visto un pecado ahí esto. La estabilidad general del arrecife depende en gran medida de las relaciones que están entre sus habitantes. Aquí podrá observar la conveniencia entre la morena que protege el camarón de sus depredadores y le brinda alimento, mientras que el camarón limpio elimina parásitos de su piel muerta de la morena, manteniéndola sana y limpia. Ah, así viven juntos, ¿ves? O sea que el camarón se y le estos puede también se protegen entre ellos y se limpian.
Qué chido. Este parece como que fuera el Boca Colorada, se parece. Ajá, es cierto, cambio de comida. Este se parece al Boca Colorada. Reef Relationship. Arrecife. ¿A dónde está el nombre? Ah, Morena. Green Moray. Green Moray. Scarlet Church. Está bonita. Pican. Cama. Hola. ¿Usted quisiera ser como caballito? ¿Cómo? Ah, qué bonitos. Todo el tiempo nosotros embarazamos a las mujeres, ¿verdad? Ah, ahí, los caballos, ellos son los que... Ahí están fornicando, ahí no lo miran. Es que desde hace rato están... ¿Cómo arroba? Desde hace rato, sí. ¿Cómo arroba están? Y ahí el varón es el que queda cargado, ¿verdad? Sí, el varón es el que tiene la responsabilidad. Y sido vos. En un momento estaban todos jodidos. ¿Qué es el otro que está del otro lado? Miren el otro que está allí. Es como un... O el palo vivo. Como un quiebrapalito. No, el árbol es vivo. No, mire, se mueve. El agua se está moviendo y también el palito se mueve. No, pero que tiene ahí algo, un parásito. Tiene una, mira, pues tiene cara y todo. Es como un quiebrapalito. Ay, es cierto. Qué bonitos son. Como nada en eso y no se ve que muevan nada. Con la aleta que tienen atrás. No se ve que la muevan. Y las de las orejas. Y como es que nada. Y esos dos, como están ocupados ahorita, mire si se desprenden. Pero ella está cargada. Gran panza. Tío. Cargado. Está cargada. Ha cargado. Está desgraciado. Y están apareando. Uno está dando como arroz. Alguien está dando como arroz. Ya le di el té y el voladito. No va a salir mi pelo. No vean eso, es prohibido. La verdad que estos sí están bonitos. Aquí hay estrellas. Uy, perdón. Ay, sale otro pez, otro acuario. Hay más todavía. O el molusco y crustáceos.